Ricky, thanks for being with us. Thank you. You speak English. Yeah, I speak. Okay. But I prefer to speak Spanish. Okay, vamos a hablar en español. But you Mejor. Do speak English to the Galaxy fans, Major League Soccer fans. They can look forward to maybe hearing a bit from you in English in the future. Okay. For those who don't know Ricky Puch, how would you describe your personality? Bueno, soy un chico porque tengo 23 años, con mucho carácter. Creo que soy un jugador con mucha ambición. Llevo pues jugando en el Barcelona 7 años. Debuté en 2018 con Valverde y la verdad que he pasado pues por mejores momentos y malos momentos también en Barcelona. No tuve mucha suerte con la confianza de algunos entrenadores, pero bueno, la verdad que estoy aquí, estoy muy feliz. Tengo muchas ganas de empezar aquí a jugar en el Galaxy y sobre todo esta nueva experiencia en la MLS que creo que me puede hacer pues un jugador muy grande. For those of us who do know Ricky Puch, we associate you with Barcelona. At what point did you decide that Major League Soccer was the best option for you? Bueno, sí que es verdad que salgo de uno de los mejores clubes del mundo. Es verdad que pues tenía otras opciones, pero la verdad que en esta vida creo que tienes que tomar decisiones a veces y tomar pues experiencias. Y lo vi como una experiencia que creo que me puede ir muy bien, sobre todo como persona, como para aprender una nueva, pues un nuevo idioma, que es verdad que sí que es verdad que lo sé, pero me gustaría hablar como si fuera un nativo. Pero la verdad que venir a la MLS yo creo que es una liga que lo tiene todo para ser una de las mejores ligas del mundo, como lo he dicho más de una vez. Es verdad que mucha gente se metiera encima. Pero yo creo que de aquí al futuro van a venir muchos jóvenes. Creo que en la MLS ya no van a venir jugadores ya tan grandes como para venir a retirarse. Creo que es una liga que están poniendo pues el listón muy alto. Creo que es muy importante para la liga pues que vengan jóvenes y para hacer un poco más grande esta liga. I publicly stated that your signing with Major League Soccer could potentially be one of the biggest signings in the history of this league for what it represents, a young budding star leaving Barcelona, leaving Europe at such a young age. But you could understand maybe the surprise of many when you made this decision. Sí, como te he dicho antes, mucha gente pues esta decisión pues no la ha aceptado o no la ha entendido mucho. Como tú has dicho, creo que es un cambio a lo mejor que un joven como yo, que tenía, bueno, ahora tengo 23, pero cuando tomé la decisión tenía 22, venir aquí. Para mí también es un cambio muy, muy radical porque yo llevo toda mi vida en Barcelona, tengo mi familia, mi novia, mis mejores amigos en Barcelona, que ahora han venido y están aquí conmigo apoyándome. Pero como tú has dicho, creo que es un cambio y que creo que esto puede hacer que muchos jóvenes también se decidan para venir aquí. Creo que es una liga con mucho nivel y una liga que no hay diferencia. Creo que en la liga o la Premier siempre hay 4 o 5 equipos que están por encima de todos los otros equipos. Creo que aquí todos los equipos tienen, yo creo que el mismo nivel y que todos pueden ganar la MLS. There are many out there that feel that maybe you're renouncing your European dream. What would you say to those people? Bueno, la verdad que lo que diga la gente no me preocupa nada. Creo que lo que me preocupa es lo que diga mi gente que me quiere y los que tengo a mi lado. Pueden decir lo que quieran. Yo soy muy feliz que un chico de 22 años le digan de venir a Los Ángeles con toda una vida por delante, poder aprender un idioma, un nuevo ambiente, otra nueva liga. Quién sabe, a lo mejor vuelvo a Europa. No estoy cerrando la puerta a nadie, ni mucho menos. Creo que aquí puedo aprender mucho y ser un gran jugador. Y de aquí puedo salir como una estrella, como tú has dicho. Y la verdad que estoy muy feliz y que tengo muchas ganas de afrontar este nuevo reto. Okay, you mentioned your loved ones, your friends, your family, your colleagues. What was their reaction when you announced that you were coming to Los Angeles? Bueno, al principio no se lo creían, se pensaban que lo hacía en broma. Es verdad que yo soy un jugador que estos últimos años también he podido salir cedido o ir a otros equipos para jugar y no tomé la decisión. También porque a mí me gustaba pues Barcelona, creo que es una ciudad pues
espectacular jugar en el Barcelona, no todo el mundo lo puede decir, y lo tenía todo. Me esperé para ver a ver si tenía más oportunidades, pero no llegaron. Pero ahora creo que era el momento para tomar esa decisión, y creo que la decisión pues fue una decisión extrema, pero creo de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. There's been a lot of chatter of the way you left Barcelona. Some would even suggest that you left through the back door. How do you feel about that? No, la verdad que no. Creo que mis 7 años en el Barcelona han sido pues siempre con un respeto y con mucha amabilidad, y creo que dentro del club me quieren y yo también les quiero muchísimo. Creo que me han tratado muy bien. Es verdad que la prensa ahí, a lo mejor, en vez de ayudar, pues te tiran un poco más de piedras encima, y más los de Barcelona, en vez de ayudar, a veces pues no ayudan. Pero bueno, en esta vida creo que hay que tomar decisiones, como te he dicho. Creo que salí muy, muy contento, muy orgulloso de Barcelona, y soy un tío muy feliz. We've seen plenty of talent come out of La Masia. Gavi, Pedri, Ansu Fati. You've been one of the biggest to come out in recent years. But what do you think was lacking in your time there? Was it opportunity? Was it minutes? Was it a chance? Bueno, oportunidades siempre he tenido, y creo que pues con las que he tenido creo que lo he hecho bien. Pero creo que no es oportunidades, sino más continuidad. Creo que lo que me ha faltado ha sido esa continuidad de tener un entrenador que me diga confío en ti, juega como tú sabes y juega como tú quieras. Y creo que ese es el punto que me ha faltado en el Barcelona, que tener un entrenador que confiara 100% y a ciegas a mí, y que no importara lo que dijeran por detrás. Okay, you found maybe that coach in Greg Vanney who trusts you, who has that confidence in you. You've already seen the Galaxy play, you've now trained with them. Give us the overall impressions of what you've experienced here in LA. Bueno, el otro día estuve en la grada. Es verdad que a mí me hubiera gustado estar en el campo jugando, pero la verdad que creo que el equipo tiene mucha garra, creo que tiene mucho talento, y eso es bueno dentro de un vestuario. Hay mucha competencia, y eso también para mí pues me gusta mucho para dar el 100% de mí. La verdad que es un equipo que creo que con mi incorporación creo que y sin mí creo que es un equipo muy grande, que podemos pues ganar la MLS, como lo he dicho. Y la verdad que estoy muy contento, porque los compañeros son muy humildes, muy simpáticos, me han apoyado muchísimo, hasta con los más grandes, Chicharito, hasta con... You call Chicharito old, ¿eh? No, al revés, pero es el que lleva más carrera a lo mejor en Europa y que ha pasado por más equipos. Creo que desde Chicharito hasta el jugador que viene del B, creo que me han apoyado muchísimo, me están ayudando muchísimo, y creo que es un placer estar aquí. You mentioned Chicharito. I know because of the time difference, it's a little difficult to maybe watch Major League Soccer games in Spain, even though people do see it out there. But you know of Chicharito, you know of his career, you know who he is. What's it been like to be with Chicharito in these few days? Bueno, la verdad que se lo he dicho a mis padres cuando volvía del entreno. Creo que es un crack, creo que como persona pues me ha flipado. Creo que es un tío súper cercano, que te ayuda muchísimo, y eso creo que con una estrella como él y un crack como él, que ha hecho tantas cosas, dice mucho de él. Darle las gracias porque me ha tratado muy bien. Víctor también, que lleva muchos años jugando y en el mundo del fútbol, pues también me ha ayudado muchísimo. Douglas también, creo que es un grupo de también de gente con mucha importancia, pero que también con mucha humildad, y que me han ayudado muchísimo. Javier is a goal scorer, but maybe this season he's lacked consistent service. What can Ricky Puig offer Javier Hernández in terms of that? Bueno, muchas asistencias. Creo que yo siempre lo he dicho, desde que soy pequeño siempre me ha gustado más dar asistencias que goles. Es verdad que si tengo para meter un gol lo voy a meter, y si puedo marcar muchos goles para el Galaxy pues lo voy a hacer. Pero yo a Chicharito, si puedo, le voy a dar muchas asistencias. Lleva los últimos dos partidos muchos goles, la verdad. Lleva 3, ¿no? Sí. Creo que está en su mejor momento ahora, y creo que hay que darle balones. You know, it's interesting because for such a young player, you stole a lot of the headlines. You seem to be on the tip of everybody's tongue, especially the media. Do you feel at times you were unjustly judged? Bueno, eso a veces es bueno al principio, pero también al futuro es malo. Creo que
como todo en esta vida, yo cuando era pequeño y cuando tenía 18 años y debuté, pues a mí me encantaba ver portadas con mi nombre o con mi foto. Es verdad que a veces pues se tiene mucha prisa en el Barcelona. Tenía 22 años y pues me reclamaban que tenía que ser titular en un club como el Barcelona. Eso es muy difícil, creo que lo han conseguido muy pocos jugadores. Es verdad que ahora están subiendo jugadores con mucha calidad y que lo están demostrando que pueden ser titulares en el Barcelona. Pero es verdad que conmigo a veces no se tuvo mucha paciencia. A lo mejor se me juzgaba muchas veces de otras cosas que la gente no tenía ni idea. Pero la verdad que yo estoy muy feliz, creo que lo di todo para el Barcelona. Soy culo desde que soy pequeño. Siempre lo he intentado pues dar todo dentro del campo. Y la verdad que estoy aquí en LA Galaxy y estoy muy feliz. Ricky, you're at the Los Angeles Galaxy. It's the winningest team in Major League Soccer. The fans expect a lot out of you, so good luck, my man. Muchas gracias. Well, thank you very much for watching ESPN on YouTube. For more sports highlights and analysis, be sure to download the ESPN app. And for live streaming, premium content, and let's not forget as well, ESPN FC 7 days a week. Subscribe to ESPN Plus.